El libro es, sin lugar a dudas, el compañero, el representante y al mismo tiempo el resultado más claro de la cultura en la historia de la humanidad. La Universidad Pedagógica Nacional creó el Grupo Interno de Trabajo Editorial, adscrito a la Vicerrectoría de Gestión Universitaria, que hace posible las propuestas derivadas del Comité de Publicaciones y Propiedad Intelectual. Desde Gutenberg, el libro se cuela en todas partes para proponer y promover la sabiduría, la creatividad, la imaginación. Nos hace volar y nos recrea, nos forma y reconstruye. La feria en la cual se ha logrado mayor continuidad es la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se convierte en un escenario privilegiado para presentar los distintos proyectos editoriales de la comunidad universitaria, no solamente en la exhibición del stand, sino en la amplia agenda académica de presentación de libros y conferencias que contribuye a divulgar la producción de la universidad. Colección Trabajos de la Memoria. Educar en la memoria, entre la lectura, la narrativa literaria y la historia reciente. En esta obra se acoge el principio ético de educar en la memoria para abrir camino a pedagogías posibles centradas en la lectura, que den lugar a la alteridad, a interpretar y reinterpretar nuestra historia reciente mediante el acogimiento del discurso y la experiencia de los otros. La realidad social en la que estamos inscritos todos no nos toca muchas veces en las formas de violencia de manera directa, sin embargo, se ha naturalizado mucho en nuestro inconsciente colectivo esas otras formas de violencia que sí nos acuden directamente en la escuela, por ejemplo. Y por eso pensamos este tipo de texto como una invitación a que comencemos a desnaturalizar desde la condición humana, en su saber más específico, pues todas esas formas como de relacionarnos con violencia. Nuestro libro básicamente retoma la literatura como la posibilidad a partir de la cual podemos hablar de memoria y de historia reciente sin que la literatura sea una herramienta o se instrumentalice. Cuando hacemos unos procesos de resignificación de la lectura, ¿sí?, donde la lectura ya no es algo descontextualizado, sino que también atiende a unas situaciones particulares que no son solo a nivel nacional, sino a nivel también más local, es cuando allí la lectura efectivamente tiene un impacto o tiene un alcance en torno a cómo el estudiante reflexiona sobre ello. A partir del libro resignificamos la labor del maestro, dado que se retoman tres experiencias pedagógicas en cada uno de los niveles de la educación formal, básica, primaria, secundaria y pues lo que tiene que ver ya a nivel universitario. Pedagogía de la memoria para un país amnésico. Se presenta la propuesta de una pedagogía de la memoria como experiencia ética de formación que nos exige trabajar con las siguientes preguntas, las cuales pueden aterrorizarle en múltiples espacios de socialización en tanto atienden al reclamo ético. Nunca más, basta ya. Las intenciones del libro Pedagogía de la Memoria para un país amnésico están centradas en la descripción de unas y el análisis de unos principios ético-políticos para pensar como el futuro también que viene para nuestro país. El contexto posacuerdo empieza a plantear varios desafíos éticos y políticos y allí el tema de la memoria y el lugar que ocupa la memoria como posibilidad de construcción del nunca más es fundamental. Una apuesta para la reflexión desde lo teórico, pero sobre todo desde la práctica pedagógica en un país que necesita pensarse la pedagogía de la paz, no solamente como un eslogan ni como una propuesta legislativa, sino como una apuesta de imperativo pedagógico. Así que en el libro ustedes van a encontrar unas reflexiones situadas, contextualizadas sobre la problemática de la violencia política, sobre la enseñanza de la historia reciente, lo que nos significa, lo que nos demanda pensar la enseñanza de la historia reciente. Hace parte de una respuesta que como educadores queremos proponerle al país,
que queremos invitarle a recuperar lo que ha sucedido y sobre todo a deconstruirlo críticamente para rehacer unos caminos fundamentados en una ética de la alteridad, la hospitalidad y el acogimiento. Básicamente entender la educación como un acontecimiento capaz de resituar el pasado desde la voz de los sujetos para interpelarnos y construirnos. Entonces de allí sé que se necesita una construcción de una propuesta pedagógica orientada precisamente a que la sociedad se repiense un poco la realidad que estamos viviendo, a visibilizar lo que ha permanecido silenciado y a construir propuestas pedagógicas que nos permitan dialogar como sociedad, no solamente hablando únicamente de las víctimas, sino como conjunto de la sociedad, porque esto es algo que nos compete a todos y todas. Para la editorial de la Universidad Pedagógica Nacional es fundamental la divulgación de las reflexiones de los maestros y la presencia permanente en el difícil ámbito editorial de los libros y las revistas. Por lo anterior, es que año tras año se continúa con la ingente labor de la producción de novedades editoriales. Colección Artes para la Educación. Método de solfeo. Como fruto de los ejercicios realizados en la clase Formación Teórico-Auditiva durante los últimos 35 años, 1980-2014, se presenta este libro que incluye ejercicios, melodías y duetos clasificados en tres niveles: Iniciación Nivel 1, Intermedio Nivel 2 y Avanzado Nivel 3. En este libro vamos a encontrar 700 melodías divididas en tres niveles de dificultad y 250 duetos creados sobre rítmicas colombianas, sobre bambucos, pasillos, guabinas. La importancia de este libro es que los niños y jóvenes de Colombia aprendan a través de nuestros aires a leer y a escribir música. Ese es el propósito. Un miércoles de ceniza, diálogos de difuntos. Es un ejercicio ficcional que recrea cuatro personajes anónimos desaparecidos en los incidentes de la toma del Palacio de Justicia. La obra se ubica en los efectos colaterales y en las preguntas de los personajes sobre lo ocurrido. En la obra se concentra en cuatro personas de la sociedad civil que casualmente estaban allí ese día, el día en que ocurrió el hecho, y de alguna manera llama la atención sobre este tipo de víctimas que son las que se llaman como efectos colaterales dentro de todo el siniestro argot de la guerra, como la que sucedió con este incidente. Apoya de alguna manera la conmemoración de la sociedad civil sobre este tema que ha sido tan nefasto para la historia de este país, ya que reveló un poco todos los elementos de la incongruencia política de los diversos agentes que participaron en este incidente. Colección Diferencias e Inclusión en Educación y Pedagogía. Modelo ecológico. Educación y trabajo para personas con discapacidad intelectual. Los temas que atañen a esta investigación invitan a cuestionarse acerca del rol de la educación y del quehacer docente para la inclusión laboral, y generar evidencias académicas que puedan direccionar el diseño de una propuesta ecológica. En el libro básicamente van a encontrar, digamos, como la conclusión de varias investigaciones que realizamos cerca del 2008, 2009 y 2010, donde se generó una propuesta de formación para el trabajo para personas con discapacidad intelectual. Pensado un poco, digamos, en algunas características pedagógicas de los jóvenes que terminan básicamente casi todos los ciclos formativos, pero cuando llegan a la juventud o llegan a la edad adulta, digamos, son ubicados en distintas instituciones, más a nivel ocupacional. Entonces el libro un poco recopila esas reflexiones pedagógicas en torno a cómo se deberían hacer procesos inclusivos, fundamentalmente pensados en la formación para el trabajo y desarrollo humano de este tipo de población. La Feria del Libro es el lugar de presentación privilegiado para las novedades editoriales, además del escenario para reencontrarse con títulos que siguen vigentes y reconocer la labor de los equipos editoriales, que son quienes engranan las acciones que hacen posible que el público lector tenga hoy un libro en sus manos. Colección Perspectivas Didácticas. Lecturas en Didáctica de la Química. El Grupo de Investigación Interinstitucional Representaciones y Conceptos Científicos, IREC, convocó a reconocidos investigadores de la didáctica de la química del ámbito iberoamericano para que presentaran a los profesores de educación media y demás interesados en esta problemática sus consideraciones fundamentales. Quisimos en esta compilación agrupar a diferentes investigadores de países como
Argentina, España, Chile, Ecuador y por supuesto de Colombia, para que dinamizáramos un poco la idea que el grupo de investigación ha venido construyendo alrededor de lo que es la importancia de consolidar los trabajos en colaboración, esto como un indicador de la consolidación de comunidades académicas en el país y en el exterior. Es una oportunidad para que esta misma comunidad conozcan distintas posiciones sobre los mismos temas, aunque hay abordajes de distintos problemas, pero es el mismo problema y es la relación entre didáctica y el conocimiento científico. Y en ese libro, pues lo que intentamos fue recoger de distintos investigadores lo que ellos habían aportado a eso que llamamos didáctica de la química. Polisemia de las concepciones acerca de la vida desde una mirada occidental. Esta investigación plantea la necesidad de establecer relaciones entre las formas políticas contemporáneas, la educación y la búsqueda de alternativas posibles en contexto para gestar propuestas alternativas en enseñanza de la biología que involucren a todos los sectores de la sociedad como un ejercicio de libertad y solidaridad humana. Que la pretensión fue mirar en fuentes documentales qué era lo que se estaba diciendo en estos momentos, más o menos desde la década de los 80 para acá, si había posibilidad de relacionar la vida con lo vivo y eso, qué influencias tendría sobre la enseñanza. Y efectivamente, pues ahí encontramos que hay muchas posibilidades enriquecedoras de hacer esa vinculación. El conocimiento didáctico del contenido CDC en química. Se pone de presente que el profesor de hoy es un profesional que enseña e investiga, que necesita reflexionar y actuar sobre lo que piensa, sus creencias y saberes, y sobre lo que hace. Precisamente estos son aspectos fundamentales que el CDC plantea. El libro hace una reflexión importante en relación con lo que significa enseñar en química, el para qué de la enseñanza de la química, y para ello nos muestra cómo los componentes del CDC son fundamentales. Es necesario que el profesor reflexione sobre su proceso de enseñanza y en ese reflexionar él debe analizar lo que él sabe acerca de la materia, de la enseñanza de la química y de todos los componentes que están articulados a ella. Lo que piensa, cuáles son sus creencias y sus saberes. ¿Por qué? Porque son componentes fundamentales para caracterizar ese conocimiento didáctico del contenido. Publicaciones Doctorado Interinstitucional en Educación. Cibercultura, Capitalismo Cognitivo y Educación, Conversaciones y Redisonancias. Recoge un trabajo intenso de reflexión realizado durante el segundo semestre del 2012 en el seminario Cibercultura, Capitalismo Cognitivo y Educación, en el marco del programa de doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. O sea, no es gratuito que niños, jóvenes y las comunidades en general estén cada vez más informadas, pero también por otros lados más solitarias, más individualizadas, más egoístas, ¿no? No son muchos ni son todos los que acceden a las grandes masas de información. Entonces seguimos viviendo y acrecentando, inclusive con las bien llamadas tecnologías digitales, estos procesos de brechas generacionales, de brechas informacionales. ¿Por qué? Porque la información no llega a todos. En general, quizás se podría caracterizar el libro como un intento de cartografía del presente, de la educación, de los trabajadores de la educación, del cognitariado, del capitalismo cognitivo en general, de la universidad en el presente y con miras al futuro y a lo que se puede hacer desde donde estamos. Colección Tesis Doctorales. Imagen mental y representación espacial. Externalización de estrategias manejadas por invidentes que son apoyadas por medios compensatorios. Invita al lector a conocer las estrategias manejadas por el invidente en su proceso de navegación e identificación de objetos en el escenario, partiendo de la investigación de la externalización del pensamiento de estas personas. El libro puede servir como un referente para estudiar las estrategias de representación espacial de los invidentes
también como para estudiar la anticipación perceptiva de las mismas personas en este tipo de entornos, y puede ser un elemento muy importante en los procesos de aprendizaje de estas personas. Interculturalidad y educación en la ciudad de Bogotá, prácticas y contextos. Este libro presenta los resultados de una investigación que analiza, en perspectiva decolonial, tres prácticas educativas en contextos escolares multiculturales de la ciudad de Bogotá y su relación con el campo de la educación intercultural urbana en América Latina. El libro justamente lo que hace es exponer y analizar cómo los niños indígenas llegan a la ciudad, cómo es su relación con la escuela, con los maestros, con el conocimiento que allí se trabaja, y un poco en el apartado final hay unas reflexiones sobre cómo desarrollar propuestas educativas interculturales en donde definitivamente tendrían cabida los pueblos indígenas que llegan a la ciudad por diferentes motivos. Un poco lo que se deriva de allí es una necesidad de formación de maestros en este campo y un trabajo pedagógico que no solamente reconozca la diferencia, sino que trabaje a partir de ella. En este caso, pues es una diferencia cultural. Hoy, las universidades han comprometido con nuevos proyectos que permiten, mediante el libro libre, una construcción de lo que llama Ricard Dinges una sabiduría civil, y en eso estamos comprometidos. Colección Subjetividades y Formación. Reinventando la comunidad y la política. Formación de subjetividades, sentidos de comunidad y alternativas políticas en procesos organizativos locales. El libro nace del interés de visibilizar y comprender algunos grupos sociales que se han organizado y están transformando prácticas, discursos y formas de ser y estar en sus contextos. Básicamente, la investigación buscaba poner en juego unas preguntas acerca de cómo desde los procesos organizativos se generan procesos de formación de subjetividades, nuevos sentidos de lo comunitario y formas alternativas de entender y hacer la política. Entonces, el libro, desde una metodología participativa, nos permitió evidenciar cómo estos procesos organizativos son un espacio muy importante a través de la cual la gente común y corriente, los pobladores, los migrantes, los desplazados, los campesinos, encuentran una posibilidad de empoderarse, de construir nuevos sentidos de su vida y de aportar a su vez a la población en general. Particularmente me parece que hay un aporte importante en términos de cómo las organizaciones locales conciben la comunidad, cómo a partir de estas organizaciones sociales se generan procesos de formación y subjetividades políticas. Entonces es como un balance de tres organizaciones locales en el país. Colección Language Teaching, Learning and Research. Fostering Listening Skills and Initial Intercultural Communicative Competence in EFL Pre-Service Teachers through the Use of ICT. This book describes a research experience carried out in an EFL classroom at National Pedagogic University, a public institution in Bogotá. Es el producto de un proyecto de investigación que fue financiado por el CIU, nuestro centro de investigaciones. El proyecto de investigación se llevó a cabo en el año 2004 y también otra etapa en el año 2013. Es un libro que permite ver el reporte de la investigación en el cual se incorporó la tecnología para el desarrollo de las habilidades de escucha y del uso de las tecnologías y de la competencia intercultural en estudiantes que son futuros maestros de inglés. Entonces, notando las deficiencias que tenían los estudiantes, los problemas que tenían los estudiantes para entender hablantes nativos o personas que hablaran en inglés, entonces pensamos en diseñar un hipermedio que les permitiera a ellos conocer aspectos culturales de los Estados Unidos, pero de una forma crítica, también integrando habilidades de lectura, escritura, además del listening. Otras publicaciones. Más de 10 años hilando historias con futuro.
El catálogo del programa Historias con Futuro es un legado invaluable que da cuenta de las experiencias de maestros capaces de vislumbrar futuros y hacerlos realidad para todos. Coediciones. Camilo, Mirar y Juzgar, Soñar y Actuar, Impactos y Proyecciones. Quienes hemos reeditado estos escritos de Camilo, lo hacemos con la convicción de que son una semilla aún fértil para la construcción de una sociedad más justa y como tal la ofrecemos a los lectores. Próximos títulos. Lección de Historia de la Pedagogía en Colombia. Escuela, Maestro, Infancias. Bitácora para la Cátedra de la Paz. Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. El libro es fuerza, valor y alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor, declamaba Rubén Darío. Pero es un proverbio hindú el que lo define con más claridad y ternura. Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado, un amigo que espera, olvidado, un alma que perdona, destruido, un corazón que llora.